Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amiga Bebé Wizard. Bienvenidos a su canal Wizard TV. A continuación, vengo a presentarles el nuevo estreno de la película El Juego del Poder. Esperamos sus comentarios. Que la disfruten. Paco, sírveme otro trago. Patrón, ya párele. Miren nomás cómo anda. Es mejor que se lo lleven a su casa para que se vaya a descansar, patrón. Mira, cabrón, te pedí un trago, no consejos. ¿O quieres que te cierre este pinche mugrero? Patrón, ¿cómo cree? Pues obedece. ¿Qué pasa, mijo? ¿No quieres comer o no quieres frijoles? No es eso, madre. Ya estoy harto de esta maldita pobreza. Siempre comiendo lo mismo. No reniegues de Dios, ni del esfuerzo que hace tu padre por darnos de comer. Él trabaja muy duro. Siempre restregándome lo mismo. Ya se me quitó el hambre. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué pasó con sus sueños que tenía para salir adelante, para ser alguien importante, para comprarnos esta casita que tanto soñábamos? Está obsesionado por esa mujer. Ya está todo listo para levantar la carga. Los muchachos nada más están esperando que le den las instrucciones. Pues vámonos, que hay que hacer billetes. Espera. Te puedo decir algo, como amigos, sin que te ofendas. A ver, dime, tú sabes que te aprecio un chingo. Has sido muy leal conmigo. Nomás, el tema de mi madre, ese sí no se toca. Gabriel, escúchate, ya déjala ir. No te sigas atormentando más, amigo. Si sigues así, puedes perder todo. Perdóname, madre. Sé que tú y mi papá me dan todo lo que pueden. Soy un mal hijo. Perdóname. No, mi niño, no digas eso. Si tú eres la bendición más grande que Dios nos mandó a tu padre y a mí. Ay, mi madrecita. ¿Por qué la vida es tan injusta? Mira tus manos. Odio esta maldita pobreza. Quisiera tenerlo todo para sacarlos de esta maldita miseria. Que ya no trabajes más. Todo lo que hacemos es por ti, para que seas un hombre de bien. Por eso es que tienes que seguir estudiando. ¿De qué sirve estudiar y prepararme si seguimos igual? Ya ves, Juan, se graduó y anda de peón. Yo no quiero eso para mí. ¿Y tú? No seas malagradecido con tu madre. A mí repróchame todo lo que quieras, pero a ella no le digas nada. ¿Entiendes? Es viejo. ¿Quieres otro café? No, ya me voy a trabajar. Gabriel. Otra vez recordando lo malo, ¿verdad?
Te digo. No. Mucha plática, ya vámonos. Buenos días, Topo. ¿Por qué tanta agresividad de tu parte? No es correcto apuntar. ¿Seamos compas que no? Disculpe, don Gabriel. Usted sabe que en este negocio no se puede confiar de nadie. Parece que nos tienen miedo. Si no, ya hubieran bajado sus armas. ¿O qué no, señores? ¡Bajen sus armas! Así está mucho mejor. Bueno, ¿dónde está la mercancía? Quiero verla. Esta merca es de la patrona, y usted bien sabe, es de muy buena calidad. Esta mar está muy buena, Gabriel. Con esto sí le vamos a entrar lleno al negocio. Eso me agrada mucho, porque nosotros no agarramos chingaderas de merca. Y por otro lado, tenían razón en temernos, cabrones. No te saldrás con la tuya, cabrón. Mi patrona es más chingona que tú. Eso lo sabremos muy pronto. Pero tú ya no tendrás la oportunidad de verlo. Sí. Tal vez yo no miraré a la luz de mañana. Pero tú, nunca sabrás quién mató a tu padre. ¿Qué hiciste, Sergio? ¿Por qué lo mataste? ¿Qué no ves que iba a hablar de mi padre? ¿Por qué no le dejaste terminar? Cálmate, Gabriel. ¿Qué no ves que solo estaba jugando contigo? ¿Para ganar más tiempo? Algo no está bien, Sergio. Y lo voy a saber tarde que temprano. Ya verás. Vas a ver que sí. Y ahí estaré yo contigo para vengar de estos cabrones. Bueno, subamos la merca antes de que hayan más cabrones. Permiso, mi señora. Con la novedad de que no han regresado los muchachos. Desde que salieron con la mercancía, no se han reportado. Y eso ya me está preocupando. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién era el comprador? No lo sé. Solamente ellos los conocían.
Eran unos fuereños. Desde que usted me dijo que confiara en ellos, yo ya no puse atención. ¿Cómo serás estúpido? Quiero que me investigues. ¿Para quién era ese cargamento? Y no me salgas con que no sabes. ¿Entendiste? Quiero saber quiénes eran esos compradores. Yo me encargo, señora. Pero usted ha cambiado mucho desde que llegó ese malnacido aquí. Mira, yo no te pedí tu opinión. Mejor lárgate antes de que me desquite contigo. No creo que seas tú. ¿O sí? Mira qué guapo te has puesto, ¿verdad, Gabriel? ¿Cómo crees, Sonia? Sigo igual que todos. Pero dime, ¿a qué soy bueno? Vamos a la cantina a tomarnos unos tragos. Y ahí te platico qué quiero de ti. Mejor platicamos aquí. Sinceramente, no me gusta ir a esos lugares. ¿Cómo ves? No es que no te guste. Más bien que no traes nada, ni en qué caerte muerto. Pero no te preocupes, yo te invito. Mira, tu vida cambiaría si tú aceptas lo que yo quiero. ¿Mi hijo está tu mamá? Sí está. Pásale, madrina. ¿Qué? No me digas que tienes que pedir permiso. No, ¿cómo crees? Pues, vamos. Mi señora, con permiso. Ya sé quién era el comprador, pero no le va a gustar. Fue él, ¿verdad? Maldito. ¿Cómo supo que fue Gabriel? ¿Cree que ya sepa toda la verdad? ¿Cómo serás idiota, Oscar? Si así fuera, él ya estuviera aquí y tú no estuvieras vivo. Lo que él quiere es quedarse con mi plaza. Entonces, voy a reforzar la seguridad. Con su permiso, mi señora. Maldito. Me has declarado la guerra. Pues que así sea. Ay, mi viejita hermosa, cuánta falta me hace. Ya supéralo, te lo digo como amigo. Tú no tienes culpa de nada. ¿Por qué cargas con esto? ¿De qué me sirve tener todo esto si no la tengo a mi lado? ¿Cómo te extraño, viejita? No tengo palabras para consolarte, ni tampoco cómo calmar este dolor tan grande. Ay, amigo. Tú no sabes todo de mí. Mi gran amigo, antes de tener todo esto, yo era muy feliz con mi madre y mi padre, pero nunca se los dije. Al contrario, eran puros reproches. Sí, lo sé. El infarto de tu padre fue muy duro para tu madre y pues no lo soportó. Ese maldito infarto lo cambió todo. Si no hubiera sido por ti, ¿recuerdas? Tú lo encontraste. Salud, mi chulo, por los negocios que vamos a tener tú y yo juntos. Pero aún no me has dicho qué tipo de negocios. La verdad, sí me interesa salir de esta maldita pobreza, pero... Eso es lo que me gusta de ti, Gabriel. Traes demasiada ambición dentro de ti. Pero dime, ¿qué eres capaz de hacer para salir de pobre? ¿A qué te refieres, Sonia? Yo soy un hombre de bien. A mí me gusta trabajar derecho para que mis viejecitos se sientan orgullosos de mí.
Voy a ser directa contigo. Quiero que trabajes para mí. Quiero que lleves mi mercancía de un estado a otro. La paga va a ser muy buena. Además, no les faltará nada a tus padres. No sé por quién me toma, Sonia. No sé por qué viene contigo. Yo no soy ese tipo de personas. Búscate a alguien más. Por favor, Gabriel, no te hagas el dino conmigo, que no te queda. ¿Crees que no sé de tus apuestas? ¿Y que tus padres no tienen nada gracias a ti? Mira, con mi vida y con mis jefitos, no te metas, ¿entendiste? No soy tan estúpido como piensas. Mira, cabrón, bájale dos rayitas. No quiero que le hables así a la señora. Oscar, no le tengo miedo a este cabrón. Mira, Gabriel, piénsalo. Nada más es llevarla y entregarla. Te doy mi palabra. No sé, Sonia. Tengo que pensarlo. Sí quiero salir de este maldito hoyo, pero no así. Por eso me encantas, cabrón. Por terco. Pero, ¿sabes? En el fondo tú y yo somos iguales. Somos únicos. Yo sé que tu ambición es más grande que tu orgullo. Ambicioso. Qué bien me conoces. Como te dije, ese papel de niño bueno no te queda conmigo. Tú a mi lado serás muy poderoso. Piénsalo, pero no te tardes. ¿Cómo lo vio, patrona? Le dije que no iba a ser tan fácil. Quiere que le dé una motivadita para convencerlo. Muy bien, mi querido Oscar. Tú te vas a encargar de que Gabriel entre al negocio. De lo demás, yo me encargo. Ándale, vete. Y ya sabes a quién llevarte. Como usted done, mi señora. Mira la hora que es. Y este muchacho no ha llegado. Ojalá y esa mujer no me lo eche a perder. No te preocupes, vieja. Gabriel es un buen muchacho. Yo sé que últimamente ha andado medio rebelde, pero eso se le quitará. Ya verás. ¿Están hablando de mí? Mijo, qué bueno que llegas. Ya está la cena. No tengo hambre. Dime, ¿qué quiere esa mujer? Esa mujer no es buena. Ya van a empezar. Y más tú, madre. Ya no soy un niño. Solo fue una plática. Ya, tranquila. Perdóname, mijo. Yo solamente quiero lo mejor para ti. No te enojes. Pero el corazón de una madre jamás se equivoca. Ya déjalo, mujer. Como dice él, ya está bastante grandecito para saber lo que es bueno o no. ¿Verdad, mijo? Si van a estar así, mejor me voy a dormir. Nomás espero que mi hijo no caiga en las garras del vicio. Y menos en las de esa mujer. Papá, ven que le ayude. No, mijo, ya terminé. Mire, mijo, qué bueno que estamos solos. Quiero decirle algo. A pesar de todo, yo lo quiero. Pero no me gusta cómo le responde usted a su madre. Discúlpeme, padre, pero no quiero también pelear con usted. Mejor dígame en qué le ayudo. No, mijo, usted póngase a estudiar, que yo me encargo de lo demás. ¿Estamos? Bueno, pues, ahí está. En cuanto el viejo salga,
le caeremos en la vereda. Será algo que el viejo no podrá olvidar. A ese Gabriel no le quedará más remedio que entrar al negocio. La patrona se pondrá bien contenta. Vaya a ver en qué le ayuda a su madre. Yo después regreso. ¡Este es un asalto! ¡Bájese de la troca! Muchachos, creo que se equivocaron. Yo no traigo nada. Yo solo voy a mi trabajo. Pueden ver, no traigo nada de valor. Eso lo veremos. Saca todo lo que traes de la bolsa. Por favor, lo único que traigo es para el mandado de mi familia. Se los ruego. ¿Quién lo escuchó? Mendigo vejete, obedezca. Esa voz la reconozco. Eres tú, ¿verdad? Esa voz es inconfundible. ¿Por qué haces esto? No sé de qué me hablas. Obedece, entrega lo que traes o aquí te mueres. Este viejete no trae nada. Solo nos hizo perder el tiempo. Vámonos. No, ni madres. Que me dé lo que trae. Esto ya es demasiado. Solamente nos encargaron de darle un susto. Estás de suerte, viejo. Con esto, Gabriel va a entrar al negocio. ¿Gabriel? ¿Qué tienes que ver, mijo? Infelices. Pero no se saldrán con la suya. ¿Sergio? Sabía que eras tú. ¿Por qué haces esto? Ah, ¡eres un idiota, cabrón! ¡Lo mataste! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya cállate, cabrón! ¡Déjame pensar! Ya sé, haremos que parezca un accidente, que le dio un infarto y se estrelló con el árbol. Yo voy a ir a hablar con el médico del pueblo. Sí, esa idea puede funcionar. Habla con él, pero que no haya fallas. Bueno, pues, ayúdame. Sergio, ¿cómo estás? Mi Gabriel no está, se fue a la universidad. ¿Gustas pasar? No, gracias, doña Carmen. Me da pena darle esta noticia. ¿Qué pasó? Pero es que su esposo tuvo un accidente. ¿Qué? Mi Jerónimo, no. No, no. Dime que es una broma. ¿Qué más quisiera que fuera una broma? Pero es verdad. ¿Dónde está? Él está en el hospital del pueblo. Si gusta, yo la llevo. Sí, sí, por favor. Llévame con él. Por el camino le hablamos a Gabriel. Vine lo más rápido que pude. ¿Cómo está mi papá? Ay, mijo. Papá tuvo un accidente. Ay, mijo. Pues, ¿qué pasó, Sergio? Yo venía del pueblo. Tomé una vereda, cuando de pronto me dio la camioneta de tu papá estrellado en un árbol. Al parecer, le dio un infarto. Sí, Sergio llegó a la casa a avisarme. Quiero verlo. No se puede. Estamos esperando al doctor para que nos diga cómo está. Tranquila, mamá. Todo va a estar bien.
Mi señora, ya se cumplió lo que nos pidió. Muy bien. Me imagino que el viejo quedó bien asustado, ¿verdad? Sí, mi señora. Muy asustado. Solo que... ¿Solo qué? ¿Qué pasó, Oscar? Se nos pasó la mano y murió el viejo. ¡Eres un imbécil! Te dije que solo quería que le dieras un susto. Ahora sí, Gabriel. No va a querer entrar al negocio. Pero dime, ¿qué pasó? Mire, mi señora, el que lo mató fue su protegido. Pero lo hicimos pasar como un infarto. Lo hicimos chocar contra un árbol. Bueno, por lo menos ahora sé cómo convencer a Gabriel. Retírate. Con su permiso, señora. Algún día me las pagará, señora. Algún día. Como les digo, a don Jerónimo le dio un infarto fulminante debido al estrés. De hecho, él ya tenía problemas con el corazón. ¿Lo sabían? No, doctor. Nosotros no sabíamos nada. Él no decía nada. ¿Pero cómo, doctor? Si mi Jerónimo era muy sano. ¿Cómo pudo tener un infarto? Todo fue culpa mía, madre. El viejo ya estaba cansado y yo nunca lo ayudé. No, mijo, no te culpes. Tu padre te quería mucho. De hecho, él estaba orgulloso de ti. Sí, don Jerónimo era un gran hombre. Muchas gracias por todo, doctor. Bueno, yo me tengo que retirar. Si en algo les sirvo, cuenten conmigo. Gracias, Sergio. Eres un buen amigo. Tú sabes que siempre eres bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, con permiso. Nuevamente, lo siento. Bueno, ya está todo listo. Como fue muerte natural, pueden recoger el cuerpo cuando ustedes gusten. Gracias, doctor. Hoy mismo enterraremos a mi esposo. No tenemos recursos para velarlo. Gracias, doctor. Yo me retiro. Con permiso. No creas que me tienes tan contenta. Se te pasó la mano con el papá de Gabriel. Me disculpo por eso. Lo que pasa es que el viejo me reconoció y no me quedó más remedio. Y si no lo hacía, todo hubiera salido mal. Lo bueno que todo salió como quería. Y ahora, Gabriel será mío. ¿Cómo que tuyo? A ver, me vas aclarando de una vez. ¿Cuáles son tus intenciones con ese cabrón? Porque yo no soy burla de nadie. Tú bien lo sabes, cariño. Tranquilo, mi amor. Que yo solo lo quiero él para negocios. Pero recuerda que a mí nadie me manda ni me gobierna. No más de pensar que alguien te toque. Me hierve la sangre. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Gózala, maldito. Muy pronto será mía. De eso sí te lo aseguro. Gabriel se encargará de ti. Vas a ver, maldito. Ay, comadre, todavía no puedo creerlo. Yo abro.
Comadre, buscan a Gabriel. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué se le ofrece? Perdón por venir así. Aquí no es usted bienvenida. Yo sé que no soy bienvenida aquí, pero no sé por qué. Nunca le he hecho nada, ni le he ofendido tampoco. Su sola presencia me ofende. ¿Qué es lo que quiere aquí? Dejen paz a mi hijo. Ya, tranquila, mamá. Lo siento, Gabriel. Me enteré de lo ocurrido y quise venir a ofrecerles mi ayuda. Imagino que no tienen para el entierro de su papá. Por eso estoy aquí, para ayudarlos. Ese no es su problema. Le pido que se retire. Tenga un poco de vergüenza. Por favor, mamá. Ella solo vino a ayudarnos. No tienes por qué tratarla así. No te preocupes, Gabriel. Entiendo muy bien a tu mamá. El dolor a veces nos hace decir cosas que no queremos. Pero como les dije, mi ayuda sigue en pie. Por favor, mamá, aceptemos. Mi padre se merece un entierro decente. Dejemos el orgullo a un lado por esta vez. Espero que no te equivoques, Gabriel. Bueno, estoy cansada. ¿Me acompaña, comadre? Vamos, comadre. Con permiso, señorita. Perdón, Gabriel. No quise ser inoportuna. Pero mira lo que pasa, ¿ves? Por no tener trabajo. Yo no tengo la culpa de lo que pasó. Pues si tú hubieras ayudado a tu padre, él estuviera aquí. Él tenía que trabajar para ti y para tu mamá. Era demasiada carga para él. Por eso le dio el infarto. Ya te dije que con mi familia no te metas y lo sigues haciendo. ¿Cuál es tu verdadero interés? Pues quiero ayudarte, pero esta es la última vez que te lo digo. ¿Quieres ser un parásito a costillas de tu mamá? Adelante. Pero puedes ser grande y tener todo lo que no has tenido. ¿Qué harás? Tu madre no podrá pagarte todo. ¿Dejarás que se enferme también? Piénsalo, Gabriel. Está bien. Acepto trabajar contigo. Por favor, patrona. Perdóneme, por favor. No me mate. Le juro que no quise hacerlo. Pero mi niño estaba muy enfermo. ¿Y tú crees que eso a mí me importa? A mí nadie me roba, cabrón. Y esto es lección para todos. Ya, patrona. Déjale, doy el golpe final a esta rata. Déjeme terminar con él. ¿Terminar con quién? Con este pobre hombre, que lo único que hizo fue tomar unos pesos para salvar a su hijo. Eso no es de hombres. Mira nada más quién llegó. Pues yo digo que lo suelten. ¿Cómo ves? No eres tan cruel como dicen. No, Gabriel. A mí nadie me roba. Y el castigo ya lo sabes. Él es un hombre que solo quiso salvar a su hijo. Tú no eres tan desalmada, Sonia. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Tú quién eres para cuestionar a la señora? ¿Qué? ¿Te sientes el patrón? Que no se te olvide cuál es tu lugar. Ya, Oscar. Cálmate. No es para tanto. ¿En serio, señora? ¿Le va a hacer caso a este perro? ¿Y yo dónde quedo? Este hombre ya recibió su castigo. ¿Y tú, imbécil? Esto no se va a quedar así. Claro que no se va a quedar así, Oscar. Se te va a poner morado. Y ustedes, llévense a ese hombre. ¿Cómo te atreves, cabrón? ¿Quién te dijo que lo mataras? Si ya no le sirvo, máteme. Hágalo. Pero no se le olvide quién siempre ha estado con usted. Y fiel. Vete de mi vista. Luego hablo contigo. Lárgate. Maldito cobarde. Eres una rata que no se merece vivir. Ya, Gabriel. Ya déjalo. Muchachos,
Lleven a este señor con su familia. Como ordene, señora. ¿Qué ocurre, madre? La veo algo pálida. Nada, mijo. Estoy un poco cansada. Triste. Extraño mucho a tu padre. Me hace mucha falta. Pero no te preocupes. Ya pasará. Ay, mi viejita hermosa. Cómo la amo. Mire, este dinero es para usted. Para que ya no le falte nada. No quiero ese dinero. Y menos si viene de esa mujer. Por favor, mijo, aléjate de ella. Es una mala mujer. ¡Hazme caso! Madre, este dinero es producto de mi trabajo. No quiero que le falte nada. Acéptelo. No. Ese dinero está manchado. Nunca lo hemos necesitado. ¿Qué no lo entiendes, mijo? Entienda, madre. Todo lo que hago es por usted, para que no le falte nada. Usted es mi razón de ser. No, mijo. Esto que haces no es por mí, sino por ti. Porque esta vida nunca ha sido suficiente. Regresa al buen camino, mijo. Retoma tus estudios. Demuéstrame que puedes ser un hombre de bien. Ya veo que sigue sin entender que esta maldita pobreza fue la que nos quitó a mi padre. Y no voy a cambiar nada de lo que tengo por nadie. Hola, madrina. Hola. ¿Qué pasó, comadre? ¿Por qué iba así mi ahijado? Me da tanta tristeza a mi hijo. Maldita sea la hora en que esa mujer se cruzó con su camino. No se preocupe, comadre. Un día de estos, él abrirá los ojos y se dará cuenta de todo. Solo espero que no sea muy tarde cuando lo haga. Ay, Dios mío, cuídame mucho a mi hijo. Aléjalo de esa mala mujer. Regrésamelo para el camino del bien. Te lo suplico, Señor. Haz lo que vuelva. Ya, comadre, tranquilícese. Comadre, ¿se siente bien? Estoy bien, comadre. Estoy bien. Buenas, mi Paco. ¿Qué pasó, mi Sergio? ¿Qué le servimos? Lo mismo que a él. Mira nada más. Tan temprano y ya pisteando. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías de estar ahí en la bodega cuidando todo? Por eso vine a buscarte. Para decirte que todo está bien. Al paso que vamos, vas a ser más poderoso que la patrona. Eso me parece bien. Uy, qué pinche gusto te da, ¿verdad? No, lo que pasa es que ahorita traigo otro pendiente. Necesito que hablar con el forense. ¿El forense? ¿De qué o qué? Es algo que me trae inquieto. Si quieres, yo puedo ir a hablar con él. Para eso somos amigos, ¿que no? No, gracias. Pero es algo que le quiero preguntar personalmente. Es sobre la muerte de mi padre. Mira nada más. Qué olvidadizo soy. Se me olvidaba que tenía que hacerle un mandado a la patrona. Y yo aquí. ¿Sabes qué? Ahí te guacho el rato. Pinche loco.
Sírveme otro trago. Buenas, mi doc. Hey, ¿y tú qué haces aquí dentro de mi troca? Tranquilo, mi doc. Que yo nomás vengo a asegurarme que usted no haya hablado. No, para nada. Mi boca es una tumba. Yo ya se los he demostrado. Y esperemos que así siga. Por el bien de todos y el de usted también. Pierdan cuidado. Ya se los he dicho. Mis labios están sellados. Y yo me voy a encargar de que así sigan. Don Paco, cada día se está poniendo más peor este pueblo. ¿Y ahora qué pasó? Que es que acaban de matar a una persona. ¿Y ahora quién? Al forense del pueblo. ¿El forense? ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, yo lo acabo de ver. ¿Y cómo fue? Parece que lo asaltaron. Y dicen que traía un balazo en la espalda. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Ahorita. Yo vengo de ahí. Esto está cada día peor. No sé a dónde vamos a parar con esto. Sergio, ¿dónde estás? Sacando algo de vuelta, como te dije, con la patrona. Necesitamos hablar. Mataron al forense del pueblo justamente cuando iba a hablar con él. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ya me imagino cómo te sientes. De la chingada. Como si alguien no hubiera querido que yo hablara con él. Vamos inventando cosas. Si quieres, nos vemos. Pero oye, dime de qué querías hablar con él. Bueno, si se puede saber. Ya te había dicho, de mi padre. Pero ahorita que nos veamos en mi casa, te lo explico mejor. Tranquilízate, te voy en un rato. ¿Estás bien, Oscar? Sí, estoy bien, gracias. Oscar, agradezco tu lealtad, pero te tomas atribuciones que no te corresponden. No se preocupe, mi señora, que no volverá a pasar. Se lo prometo. Pues eso espero, Oscar, porque te he pasado muchas y ya no voy a tener consideraciones de ti. ¿Por qué, mi señora? ¿Por qué es así conmigo? Primero con su protegido. Y ahora con este cabrón, ¿que no le soy suficiente yo? Eso no está en discusión, Oscar. Pero lo que tú quieres nunca va a pasar. Tú lo sabes. ¿Crees que no me he dado cuenta cómo me ves? Pero escúchame bien. Yo jamás andaría con alguien como tú. Que te quede bien claro. Ya entendí, mi señora, pero no se preocupe. Yo solo haré mi trabajo y nada más. Pues haces muy bien, Oscar, porque ella es mía y de nadie más, ¿verdad, mi amor? Tampoco exageres, cariño, que yo no tengo dueño. Pero dime,
¿A qué has venido a esta hora? Necesito hablar contigo. Es urgente, pero a solas, sin estorbos. Por mí no se preocupe, señora. Yo me retiro. Ándale, ve que te curen esa herida. Con permiso. Bueno, ya estamos solos. ¿Qué es eso tan urgente? Se trata de Gabriel. Creo que está sospechando. Alguien le informó del forense. Y pues tuve que matarlo. Pero si descubre todo, no sabes de lo que es capaz. Tranquilo, no pasa nada. Yo lo tengo bien controlado. Él hará todo lo que yo le diga. ¿Por qué tanto interés en él? No me digas que te estás enamorando de ese cabrón. Porque si es así, no te la perdono. No seas idiota. Él es bueno en lo que hace. Y nada más. Pues es tan bueno que hasta te puede quitar tu lugar. Eso jamás pasará. No estás tan segura. ¿Qué dirías si te dijera que está planeando quitarte todo? Absolutamente todo, chiquita. Él no me traicionaría. Y si lo hace, él sabe cómo me desquito. Solo te digo que sé todo de él. Sé todos sus movimientos. Y lo que está por hacer, no nos conviene. No es posible. Pero a mí nadie me traiciona. Y me las va a pagar ese cabrón. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, mami? Reacciona, por favor. ¿Qué te pasó? Mamá, mamá. Tú no, mamá. Reacciona, por favor, mamá. Mamá. No, Dios mío. Tú no. Mamá. Mi madre no, Dios. Mi madre no. Háblame, respóndeme. Madrina. Venga rápido. Mi madre se puso mal. Apúrese, madrina. Por favor, madrecita, reacciona. Yo sin ti me muero. Ay, madrecita. ¡Qué susto me dio! Mi niño, estás aquí. ¿Qué le pasó? No te preocupes. Estoy bien. Solo fue mareo. Sentí que se me iba la vida. Perdóname por haberla dejado sola. Yo debería de estar a su lado. No tengo nada que perdonarte. Solo que ya estoy vieja y cansada. No me diga eso. Usted está hermosa y me tiene que adorar muchos años. Ay, mi niño. Ya me siento mejor. Ahorita que venga mi madrina, aunque no quiera, la vamos a llevar al médico. Hola, Sergio. ¿Qué te vamos a servir ahora? Pues trae la mejor botella de tequila que tengas, por favor, porque hoy pienso ponerme hasta la madre. Muy bien, ahorita te la traigo. Gracias. ¿Qué onda, papi? ¿Qué nos vas a invitar de tomar? Lo que ustedes quieran. Estamos de suerte. ¿Qué estamos festejando ahora, papi? Le quiera este pechito. En muy poco tiempo va a ser el dueño de esta plaza. ¡Guau! Wow, entonces esto va para largo. ¿Y qué? ¿No piensas contestar? No, ya les dije que hoy están de suerte. ¿Para qué amargarnos la noche? ¿Qué no? ¡Eso! ¿Qué onda, Rosy? ¿Las bebidas? Aquí están, muchachos, aquí están. Gracias, Rosy. Ahora sí, nos vamos a poner a festejar. Aprovecho. ¿Está en la madrugada? Hasta que el cuerpo aguante.
¿Qué onda? ¿Vas a poder con las tres? ¿Qué pues? Ah, a ver si no te nos rajas. ¿Me ofenden con esa pregunta? Hasta que el cuerpo aguante. ¡Salud, muchachas! ¡Salud, salud! ¿Y el tuyo qué? Se va a poner bien pedo. Oscar, prepara a los muchachos. Nos iremos a ajustar cuentas a ese cabrón de Gabriel. Pero no será directamente. ¿Cómo, mi señora? No entendí. ¿A qué se refiere? Iremos a atacar su bodega, donde tiene todo lo que ha juntado gracias a mí. Ya no tendré más consideraciones con ese cabrón. Ahora ya entiendo. Pero sabrá quién fue y vendrá con todo. ¿Eso es lo que quiere, mi señora? No me importa. Tengo con qué recibirlo. Además, no creo que se atreva. Y si así fuera, créeme, lo tengo en mis manos. Le voy a enseñar a ese cabrón que de mí nadie se burla, y menos él. Como usted ordene, señora. Usted nomás diga qué hora nos vamos. Nos vamos en una hora. Estén listos. Como usted diga, mi señora. Prepara a los muchachos. Tenemos acción. Está bueno. Compa, atacarán tu bodega en una hora. ¿Quién es? ¿Por qué finges la voz? ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Yo ya cumplí con avisar. A ver, dime, ¿cómo supe yo de tu pinche bodega? Ahí tú sabrás si me crees o no. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué te tiene tan preocupado? Son cosas del trabajo. Y Sergio que no contesta. Y mi madrina no ha llegado. No te preocupes por mí. Yo ya me siento mejor. Voy a arreglar tus asuntos. ¿En serio, viejita? ¿Se siente mejor? Voy rápido y atiendo esto. Y regreso para llevar al doctor. Madrina, qué bueno que llega. Sí, mi hija, llegué. Comadre, comadre, ¿cómo estás? Bien, comadre. ¿Ves, mijo? Ya llegó tu madrina. Anda, atiende sus asuntos, que son importantes para ti. Está bien. Ahí se la encargo, madrina. Sí, mijo. Vete sin cuidado. Comadre, ¿qué pasó? Yo la dejé bien. ¿Todo bien por allá? Sí, patrón, todo tranquilo. Nos espera una visita no deseada. Estén listos, cabrones. No se preocupe, patrón. Los vamos a recibir como se merecen. Los quiero bien pilas. Llegaré primero que esos cabrones. No se preocupe, aquí estamos listos. ¿El señor Sergio viene con usted? No. Con nosotros es más que suficiente. Como usted diga, patrón, yo me encargo de todo. Ya está. Los quiero bien pilas. Van a llegar unos cabrones. Vamos a recibirlos como se merecen. Está bien, patrón. Estamos al 100. Creo que ahí vienen los cabrones.
muchachos. ¡Están todos muertos! ¡Eso es todo! ¡Estas moscas! ¿Cómo sabían que veníamos? Ya nos estaban esperando. No lo sé, mi señora. Parece que hay un topo entre nosotros. Hay que darles. Vámonos, mi señora. No creo que podamos con ellos. Maldito Gabriel. Pero esto no se va a quedar así. Te lo juro. ¡Vámonos! Malditos cobardes. Fue la patrona. ¿La patrona? ¿Por qué haría eso? ¿Cómo supo esta bodega? No lo sé, pero sé quién me lo va a aclarar. Ahí los guacho. Comadre, ¿cómo te sientes? Dolor de pecho que no se me quita. ¿Sabe qué? Voy a la farmacia por una medicina. Sí, comadre. Ahorita regreso. No me tardo. No, Dios mío. Aún no. No, viejo. Aún no es tiempo. Nuestro hijo me necesita. No. Oh, no, Dios mío. No. Échale, échale, Mónica. Esta noche es larga. Échale hasta que se acabe. Órale, lárguense. Déjenme a solas con este cabrón. ¿Y ahora tú qué traes? ¿Qué te hice? Ahora resulta que no sabes, cabrón. Te estuve marcando cuando más te necesité. Atacaron la bodega, cabrón. Era Sonia. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Cómo supieron de ese lugar? No entiendo. Eso es lo que me pregunto yo, Sergio. Solo yo y tú sabíamos cómo se fueron a enterar ellos. ¿Estás dudando de mí? ¡Jálale! ¡Jálale! Además, ¿cómo te enteraste? Recibí una llamada alertándome del ataque. Eso quiere decir que hay más gente que sabe de la bodega, cabrón. Te he mostrado mi lealtad y mi amistad incondicional. Si no te contesté, es porque se acabó mi pila del teléfono. Y yo además vine a tomarme unas cervezas. Lo que chingados iba a saber lo que iba a pasar. Pero ya miré, porque vale mi amistad para ti. Discúlpame, Sergio. Te ofrezco una disculpa. Me ganó el coraje. Ya ni la chingas, cabrón. Lo sacaste, es un pedote. Pensé que se le ibas a jalar. Vente, siéntate. Vamos a tomar unos tragos. Sí te iba a soltar un plomazo, che culito. ¿Y qué va a pasar con lo de Sonia? Si ya se enteró. Sí, ya se enteró. Ella no se va a quedar tranquila. Es hora de cortar el cascabel. Pero por mientras, yo necesito relajarme. Pues háblale a tus amigas. Ah, mira nada más qué mal te atiendes, cabrón. No te pongas celoso, papi, también te podemos atender a ti. No, nada de eso, ¿qué? Nos echamos una cervecita, un tequilita. ¿Un tequilita? Claro. ¿Qué? ¿Ya se arreglaron o qué? Sí, era un malentendido que teníamos con este cabrón, pero ya todo se solucionó, ¿verdad? O no pudo solo, llamó al refuerzo. ¿Cómo lo iba a dejar abajo? Pues se merece. ¿Cómo lo así? No se te vaya a caber el tequila, ¿eh? Nada de eso, nada de eso. Para eso es, mi casa. Te preguntarás qué haces aquí, Roy.
alguien me traicionó. Y quiero saber si fuiste tú. No, patrona, ¿cómo cree? Cállate. Tú solo confiesa y vivirá tu familia. ¿Fuiste tú? Casualmente tú no fuiste a la boda con nosotros. ¿Por qué? No, patrona. No fui porque Oscar... Deja de hacerte pendejo. La patrona no puede perder el tiempo. Méndigo topo. ¿Por qué no lo dejas hablar, cabrón? ¿Qué tratas de ocultar? Explícame. ¿Por qué le dijiste que no fuera a la bodega? ¿Cómo es posible que dude de mí, patrona? Yo siempre le he sido fiel en todo. ¿Entonces? Explícame. No hay nada que explicar. Este era el topo. Y esta es la última vez que duda de mí. ¡Óscar! ¡Ven para acá! ¡Te estoy hablando! ¡No me puedes dejar hablando sola! Bueno, pues, hay que festejar por estas bellezas. Y por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Y aunque pase lo que pase, seguiremos siendo amigos. Ah, cabrón. ¿Cómo que pase lo que pase? No me hagas caso. Ya ves cómo me pongo con el alcohol. Se pone bien loco. Uy. Bueno, muchachas, pues hay que festejar. Hay que seguir festejando. Mundo y te quiero, ¿verdad? Con puro aguardiente para que no siente. Claro que sí. Tomen, tomen, muchachas. Eso es salud. Saludcita. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! ¡Te digo que te largues! No, mi señora. Esta vez no. Ahora sí, mi señora. Va a ser mía. Y no quiero no como respuesta. Si no quiso por las buenas, va a ser por las malas. Señores, señores, ya amaneció, tengo que limpiar, me tengo que ir. Sí, sí, está bien. No la friegues, Sergio, ahora sí nos pasamos, cabrón. Pero no nada más fue mi culpa. ¿Recuerdas que te dije vámonos? Pero no, me seguiste. No mames, cabrón, ya ve la hora que es. Ya vámonos. Nomás nos tomamos una para la cruda. No las chingues. Ya ni la burla perdonas, cabrón. Ya vámonos. Que tengo que ir a ver a mi jefita. Pues no me dijiste que tu jefecita estaba bien. Nomás nos tomamos una. Y yo te acompaño. ¿Qué te parece? Bueno, nomás una, cabrón. Nomás una y nos vamos. Nomás paso al baño a lavarme la cara. Bueno, amigo, yo ya me voy. Tengo que llevar a mi mamá al doctor, como se lo prometí. Pues vámonos. Recuerda que yo te dije que te iba a acompañar. Tratos son tratos. No, no te preocupes. Además, si mi mamá te mira, ¿cómo andas? Sabrá que anduvimos pisteando. ¿Y para qué quieres? Bueno,
¿Estás seguro? Sí. Pues siendo así, yo me voy a echar un baño a mi casa. Al rato te busco. Bueno, pues ya me voy. Gracias por ser tan buen amigo. ¿Qué, mi señora? ¿Tanto le gustó que viene por más? Maldito infeliz. Hasta aquí llegaste. Esto que me hiciste fue lo último. Nos vemos en el infierno, cabrón. Así me gusta que tiembles. Pero no te preocupes. Ya conseguí lo que quise. Y vieras cómo lo disfruté. Me las vas a pagar. Te juro que un día te voy a matar, Oscar. Me voy a ir, pero antes te voy a dar tu despedida. ¡Oh! ¡Maldita! Dije maldito. Yo siempre cumplo mis promesas. Mamá, ya llegué para llevarte al doctor. Y mi madrina, ¿ya se fue? Mamá, madre, mamá. ¿Qué te pasa, mi amor? No me toques. No me vuelvas a tocar. ¡Retírate! Tranquila, mi amor. No te pongas así. Es que llegó Gabriel con su drama de siempre y nos pusimos a tomar los otros dos. Te lo juro. No te pongas dramática, que no es para tanto. Mientras tú tomabas con ese cabrón, el desgraciado de Oscar me golpeó. ¡Y me tomó a la fuerza! ¿Qué? ¿En dónde está ese maldito? El maldito se está revolcando en el infierno. Mamá, ya llegué para llevarla al doctor. Mamá. Despiértese. Mamá. Madre. Mamá, por favor. Despierte, mamá. Mamá, reaccione, por favor. No me haga esto. No, madre. Usted no me haga esto, por favor. Madre. No me haga esto. Madre. Despierte, prometo que voy a hacer todo lo que usted me diga. Por favor.
Mijo, yo nada más fui por una medicina a la farmacia, pero regresé pronto. No es su culpa, madrina. No debí de haberla dejado sola. Yo debí estar aquí con ella. Debemos de avisarles a las autoridades, mijo. Sí, madrina, pero ahorita no. Por favor, déjeme solo. Yo al rato le aviso. Está bien, mijo. Parece que no mataste a ese cabrón. ¿De qué hablas? Así es, preciosa. No estaba. Solo un charco de sangre. ¿Cómo es posible? Si yo le descargué toda su pistola. Puede ser el hecho que no estaba su cuerpo. Así que él sigue con vida. Pues no creo que llegue muy lejos. Se va a morir como un perro. Como lo que es. En la calle. Mi viejita hermosa, ya no te haré sufrir. Te lo prometo. Te llevaré a descansar con tu viejito. Perdóname, ma. Nunca fui un buen hijo. Ni para ti ni para mi padre. ¿De qué me sirve tenerlo todo si ya no estás a mi lado? Mi viejita chula, me vas a hacer mucha falta. Perdóname. Perdóname. Tranquila, cariño. Que como tú dijiste, así como va, no llegará muy lejos. Aunque por otro lado, si sigue vivo, va a ser un gran problema para ti. ¿Para mí? No, cariño. Para los dos. Te recuerdo que los dos estamos en esto. No te preocupes. No te voy a dejar sola en esto. Aunque te haya hecho ese cabrón lo que te hizo, nada va a cambiar conmigo. Es Gabriel. ¿Ya sabrá la verdad? ¿Qué vamos a hacer, Sergio? ¿Le habrán dicho algo? Déjale contesto. Hola, mi amigo. Sergio. Amigo mío. Mi madrecita se me murió. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estás? Estoy en casa de mi madre. ¿Puedes venir? Claro que sí. Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Pues resulta que murió su madre. Quiere que vaya para allá. Ahora voy a ir a soportar todo su drama. Pues ve. A ver qué quiere. Y a ver qué más puedes averiguar. Muy bien. Al rato nos vemos. Gabriel, me has sentido pésame de corazón. Sabes que cuentas conmigo. Gracias, Sergio. No esperaba menos de ti. Gracias por estar aquí. ¿Ya les avisaste a las autoridades? No, mi madre y mi padre eran muy queridos. Si la gente se entera, esto ya estuviera lleno. Y ahorita no estoy para soportar a nadie. Sí, te entiendo. Pero tienes que avisarle a la policía. ¿Cómo estás, Gabriel?
Siento lo de tu pérdida. ¿Qué es aquí, Sonia? Supe lo de tu madre. Y a pesar de todo lo que ha pasado entre tú y yo, no te guardo rencor. Vengo a ofrecerte mi ayuda. Te agradezco que hayas venido, pero no necesito de tu lástima. Así que, por favor, retírate. Gabriel, no seas así. Ella nomás viene a darte el pésame y apoyarte igual que yo. Déjalo, Sergio. Si a él le molesta mi presencia, yo me voy. Yo solo cumplí con venir. Como te dije, te lo agradezco. No lo tomes a mal, pero como le dije a Sergio, no quiero a nadie ahorita conmigo. Lo entiendo. Yo en tu lugar, yo también quisiera estar sola. Hay algo que no me cuadra. ¿Cómo supiste lo de mi madre si no le he dicho a nadie más que a Sergio? ¿Se te olvida que a mí me dicen todo? Yo soy la patrona y de todo me entero. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó a ti, Gabriel? No, claro que no. Les agradezco que hayan venido. Pero quiero que me dejen solo. Está bien, yo me retiro, Gabriel. Nomás que no se te olvide que tenemos unos asuntos pendientes. Y nuevamente, lo siento. Bueno, amigo, yo te dejo. Si en algo puedo servirte, ya sabes, cuenta conmigo. Soy tu amigo. Sonia, ¿qué pretendías venir aquí? ¿Viste lo que provocaste? ¡Que sospechara! En primero, suéltame. Y en segundo, ¿que no te diste cuenta? Que ni siquiera se dio cuenta de todo se lo creyó. Y en tercera, no tengo por qué darte explicaciones. Y yo sé lo que hago. Pues esto lo arreglamos en la casa. ¡Vámonos! Ya estoy hasta la madre de este jueguito del amigo fiel. Tenemos que acabar con Gabriel. En eso tienes razón. No voy a perdonarle su traición. Hay que aprovechar ahorita que está débil por la muerte de su madre. Y pues, ni modo. Negocios son negocios. Entonces es un hecho. Brindemos por el fin de mi gran amigo. Pobre Gabriel, no sabe la que le espera. Y menos viniendo de su mejor amigo. Les dije que quiero estar solo. Soy yo, Oscar. ¿Qué es aquí? ¿Qué te pasó? Fue Sonia. La patrona descubrió que fui yo el que te avisó de la bodega. ¿Pero por qué lo hiciste? Mira nada más cómo te dejó Sonia. No sabes nada, ¿verdad? Todo este tiempo te han visto la cara. Y ni te imaginas quién. ¿De qué hablas, Oscar? Tu padre no murió en un accidente. ¿Cómo que no murió en un accidente? Entonces, ¿tú qué sabes? Fue Sergio. Fue Sergio quien lo mató. ¡Mientes! Sergio es mi amigo. Él nunca haría algo así. ¡Qué estúpido eres! A Sergio lo mandó la patrona para que fingiera ser tu amigo y te vigilara. Sonia nos mandó a Sergio y a mí para darle un susto a tu padre. Pero a este cabrón se le pasó la mano y lo mató. Hicimos pasar como que fuera un accidente. Desgraciado, ¿por qué me lo dices hasta ahora? ¿Por qué? Porque me queda muy poco tiempo. Y esos cabrones no se van a salir con la suya. ¡Malditos! ¡Mil veces malditos! Mi padre era un buen hombre. Acabaré con todos.
Empezando por ti, maldito infeliz. Sergio, mi amigo, ¿sabes? Lo he pensado muy bien. Me iré del pueblo y quiero dejarte todo. ¿En serio, Gabriel? ¿Es en serio? Sí, Sergio. Perdón que me emocione. Sé por lo que estás pasando y que es muy difícil para ti. Pero tú sabes que cuentas conmigo. Yo no te fallaré. Lo sé, mi amigo. ¿Y quién mejor que tú para que manejes el negocio? Nadie lo conoce mejor que tú. Gracias, amigo. Yo puestísimo. Dime dónde nos vemos para platicar. Quisiera verte antes de ir a enterrar a mi madre al panteón. ¿Puedes venir a la casa? Sí, sí, claro. Ahí te veo en una hora. Hijo de la chingada. Pero me las pagarás. ¿Y se puede saber qué te dijo Gabriel? ¿Qué te puso tan feliz, mi amor? ¿Cómo ves? Gabriel se va del pueblo y me va a dejar todo su negocio. Y seré el nuevo señor de toda esta región. Pues que no se te olvide que somos dos, papacito. Si no fuera por mí, tú no tuvieras nada. No hagas que te lo recuerde. Y una vez que te deje todo, nos lo vamos a repartir. ¿Estamos? Sí, mi amor. Pero ¿sabes qué? Voy a eliminarlo. Para no dejar cabos sueltos. Esa idea me gusta. Seré más rica de lo que soy. Y gracias a ti, mi amor. Llegó nuestro momento. Y nadie nos lo va a quitar. Ay, mi viejita hermosa, cuánta falta me hace. Ya supéralo, te lo digo como amigo. Tú no tienes culpa de nada. ¿Por qué cargas con esto? ¿De qué me sirve tener todo esto si no la tengo a mi lado? ¿Cómo te extraño, viejita? No tengo palabras para consolarte, ni tampoco cómo calmar este dolor tan grande. Ay, amigo. Tú no sabes todo de mí, mi gran amigo. Antes de tener todo esto, yo era muy feliz con mi madre y mi padre, pero nunca se los dije. Al contrario, eran puros reproches. Sí, lo sé. El infarto de tu padre fue muy duro para tu madre y pues no lo soportó. Ese maldito infarto lo cambió todo. Si no hubiera sido por ti, ¿te acuerdas? Tú lo encontraste. Esa voz la reconozco. ¿Eres tú, verdad? ¿Sergio? ¿Por qué haces esto? ¡Eres un idiota, cabrón! ¡Lo mataste! Lo bueno que ya te vas. Y vas a olvidar todo. Sí, me olvidaré de todo. Pasemos. Veo en tus ojos tanto dolor que no puedes con él. Te hará bien irte de aquí. Así es, mi buen amigo. Esta mierda terminó con mis padres. Ellos no tenían culpa de nada.
Mi padre era un buen hombre. Lástima que murió. Trágicamente. Sonia nos mandó para darle un susto a tu padre. Pero a este cabrón se le pasó la mano y lo mató. ¿Qué te parece si brindamos por él? Salud por él y que en gloria esté. ¿Sabes? Mi padre no mereció morir así. Y no mire de aquí hasta que los culpables paguen. ¿Qué? No entiendo. Eso no fue lo que me dijiste por teléfono. Me dijiste que yo me quedé a cargo de todo. ¿Qué crees? Eso nunca pasará. Solo te hice venir para verte morir. ¿Qué? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Te sientes bien? Sergio. 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tienes amarrado, amigo? ¿Amigo? ¿Desde cuándo finges ser mi amigo? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto te pagó esa perra de Sonia para que mataras a mi padre? No, 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 no. No fui yo. Fue Oscar. Te lo juro. Respuesta incorrecta. Oscar ya me lo dijo todo. ¿Y qué crees? Le creí a él. Ahora, ¡habla! Está bien, está bien. Fue Sonia. Sonia nos mandó a que le diéramos un susto. Y se nos pasó la mano a mí, Oscar. Tú conocías bien a mi padre. ¿Cómo pudiste? Tu padre me reconoció. Y fue un accidente. No quise matarlo. Maldita la hora en que llegaron a nuestras vidas. Siempre fuiste un estúpido. Sonia te manejó como ella quiso. Y claro, tú la preferiste a ella que ni a tus padres. Parte de todo esto es mi culpa y recibiré mi castigo. Pero ¿sabes qué? Tú ya no verás eso. Te equivocas. El gusto que me queda, que Sonia te va a mandar al infierno, maldito. Mandaste a tu perro al infierno. Ese infierno no es nada comparado con el tuyo. Gabriel, por tu ambición, se murieron tus padres. Ese es tu mayor castigo. Y lo voy a disfrutar, cabrón. ¡Cállate! Ahora sí, jefecito. Puedes descansar en paz. Madre, aquí estoy. Un año sin ti. Padre, por mi avaricia, perdí lo más sagrado que tenía, que eran ustedes. Ya podrán descansar en paz, pero yo no. Ese será mi castigo, tener que vivir sin ustedes.
Tú sabías las consecuencias de este juego. El juego del poder. Rey, ¿qué hace usted aquí? Rompiste las reglas. Y ahora deberás pagar las consecuencias.